Los problemas de remoción en masa o deslizamientos de tierra que se vienen presentando en la zona de ladera de la ciudad se deben en su mayoría al mal manejo de aguas lluvias. Esto de acuerdo a las evaluaciones hechas por una comisión técnica de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres que se ha adelantado desde que inició la temporada de lluvias mediante visitas e inspecciones constantes en diferentes sectores de la ladera de Cali. Según Julián Gómez Arbeláez, geógrafo y profesional de la Secretaría de Gestión del Riesgo, las visitas se han hecho en corregimientos como Felidia, La León y La Buitrera, en donde se han identificado diferentes tipologías de riesgo. Donde la gente dispone estas aguas directamente en el suelo, eso genera que el suelo se sature y genera entonces procesos de remoción en masa. Aparte de eso, también hemos identificado sectores de alto riesgo que han sido cada vez más ocupados por personas, incluyendo la construcción de propiedades sin ningún tipo de licencia ni sin ningún tipo de norma técnica que soporte la construcción de esa vivienda. De igual manera, agregó que se han identificado sectores de alto riesgo como lo son los 15 corregimientos de la ciudad y las comunas 1, 2, 18 y 20. Luego de que se realizan dichas inspecciones a las zonas que estén en alerta o en alto riesgo, la comunidad debe conocer las recomendaciones y los peligros que corren en ciertos lugares. Claro, la primera, obviamente inicialmente es que no se hagan en sitios de alto riesgo. ¿Uno cómo identifica un sitio de alto riesgo? Principalmente para el tema de remoción en masa es que la pendiente del terreno no sea mayor al 50%. Segundo, el tema del manejo de aguas es muy importante. Lo que más afecta a los taludes en este momento, lo que más afecta a Cali y el municipio de Cali en el tema de remoción en masa es el mal manejo de aguas lluvias. Entonces que la gente logre de alguna forma artesanal y rudimentaria, mientras se pueda hacer una obra ya definitiva, lograr disponer las aguas, tanto aguas lluvias, las aguas servidas, las aguas que salen del baño, las que recogen del lavaplatos, que tengan una disposición efectiva a un colector que los lleve a un lugar definido. Según información de los bomberos voluntarios de Cali, esta es una de las emergencias que más se presentan cuando se registran lluvias en la ciudad.